Nuestro invitado de hoy, con 4 años, se lanzó por primera vez a una piscina. Fue en el Arsenal de Cartagena. Solo 2 años después estaba compitiendo, aunque no tenía la edad exigida porque se equivocó al facilitar su año de nacimiento a sus entrenadores. Brazada a brazada, el nadador cartagenero Alberto Martínez Murcia se especializó en aguas abiertas, formando parte del club de toda su vida, el Club Natación Marina Cartagena Áncora. Destacar que es el primer nadador de la región de Murcia que se clasifica en una prueba individual para unos Juegos Olímpicos. También es el primer nadador formado en Cartagena que va a participar en unas Olimpiadas. Siempre comprometido con sus orígenes, su ciudad, su club y sus entrenadores, siendo su inteligencia, la humildad y la determinación las cualidades que han llevado a Alberto Martínez a cumplir el gran sueño de un deportista: participar en unos Juegos Olímpicos. Hola Alberto, bienvenido a categoría mayores. Muy buenas Paco, ¿cómo estamos? Pues muy bien. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese día tan particular en tu vida y cumplir ese sueño? Bueno, a ver, es una cosa que llevamos preparando desde hace prácticamente muchos años y algo que estaba en mi cabeza durante toda mi vida, casi. Recuerdo estar en la carrera, ya estaba todo pensado, fue un día... ¿Dónde estabas? ¿Dónde? En el Campeonato del Mundo, en Guangzhou, fue en 2019 ya. Son cosas que no se olvidan. Yo recuerdo estar en medio de la carrera después de, pues, eran unas 5 vueltas, ya llevamos 4, era la última, la decisiva, donde vas a tocar placa y ya se determinan los puestos. Y recuerdo estar entre los 10 primeros y decir, lo voy a hacer, ¿no? Sentirme en el agua, que estaba con mis rivales, ¿no? Con Estados Unidos, Hungría, los alemanes, notaba, veía sus nombres, sus... Y la verdad que yo estaba en la recta final, encabezado ya a la placa, y sabía que lo iba a hacer, y eso aún me daba más energía, y justo cuando toqué la placa... ¿Sabía que lo ibas a hacer? ¿Estaba cerca de hacerlo o...? Estaba ya dentro. Ya en ese momento ondeaba entre el puesto, porque solo los 10 primeros clasificaban para los Juegos, y yo estaba en torno... Suponía, por la gente que veía que estaba adelante, por la gente que había adelantado, por los nombres que había adelantado. ¿Intuías? Intuía que estaba entre 7, 8, me movía en esa cifra, entonces sabía que estaba dentro de los 10 primeros. Y recuerdo que las fuerzas ahí no decaen, la verdad que apreté a la muerte, usé todo lo que tenía hasta tocar la placa, y cuando toqué, incluso yo ya sabía que lo había conseguido. Mi sensación por dentro era como indescriptible, ¿no? Yo no podía decir el cómo me sentía, no puedo describirlo, pero era una alegría muy intensa. Y recuerdo que, aunque ya sabía que estaba dentro, incluso me puse a contar la gente que probablemente había a mi alrededor para asegurarme de que estaba dentro y no salir eufórico y luego llevarme un chasco. Pero yo ya sabía que estaba dentro y salí corriendo del agua, salí lo más rápido posible. Fui a buscar a mi entrenador, me encontré con el fisiólogo que se había colado en la zona de cámara, fue para echar fotos. Porque para él lo estaba viendo y sabía, ¿no? Claro, ellos estaban fuera, porque aparte me tenían que dar de beber, ¿no? Pero ellos estaban fuera y estaban viviendo el momento, los veía de lejos saltando, abrazados unos con otros, aparte del resto de equipos que estaban allí, pues, no solo estábamos nosotros, pero imagino que por... intuición mía, ¿no? De buscar, solo los veía a ellos. Yo solo veía al equipo rojo de España saltando, tal, y probablemente alrededor estuvieran el resto de compañeros, sí, y el resto de rivales, cada uno pues contento o descontento con su resultado. Pero yo veía mi equipo saltando y fui directo a ellos, me aparecía el fisiólogo que ya te digo, se coló en la zona de cámaras, fuimos allí, nos abrazamos, ¡oh!, empezamos a gritar entre lágrimas, bueno. La verdad que fue algo ¿Estamos hablando la fecha exacta? El 16 de julio, 16 de julio de 2019. Bueno, y de momento esos juegos se aplazaron, que era en el 2020. Por el tema de pandemia, sí, y todo esto. Y bueno, está claro que en principio... Se van a celebrar. Muy bien, pues estupendo. Estamos conociendo un poco a... Alberto,
y, como es normal en nuestro programa, pues lo vamos a conocer más a fondo todavía y lo vamos a conocer con nuestros mayores que siempre colaboran y a través de sus preguntas, de sus inquietudes, también conocemos un poco más su entorno y su propio club. Y para el programa de hoy pues tenemos también a otros tres clubes. Tenemos al Club de Personas Mayores de La Manga con su presidente Bartolomé González. Tenemos también a Antonio Lardín, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Llano del Beal. Y el otro componente, el tercero, va a ser Andrés Zamora, el presidente del Club de Personas Mayores del Polígono Santana. Pues vamos a conocerlo un poco y enseguida tienen preparada para ti una batería de preguntas, Alberto, a ver qué te parece. Adelante, nací y estoy preparado. Pues soy Bartolo y soy el presidente del Club de Mayores de La Manga. Llevo ya unos 15 o 16 años de presidente. Y tenemos actividades de todas clases aquí, tenemos viajes, hacemos 5 o 6 viajes al año por toda España. Luego tenemos baile todos los fines de semana, los domingos por la tarde. Aparte de eso, tenemos manualidades y gimnasia. Y en fin, de todas esas cosas hacemos un poquito. Y viajes culturales tenemos también. Así es que eso es lo más principal que hacemos en el club. Y luego por la tarde, porque el club se abre por la tarde, pues vienen las personas mayores, las mujeres, a jugar al parchís y a las cartas y los hombres al dominó. Nos echamos unas partidas de dominó y eso es todo. Nos comenta Bartolo en su presentación, bueno, todas las actividades que hacen o que estaban haciendo, pues igual que el resto de centros, que ya sabes que por desgracia ahora mismo están cerrados, pero es un club bastante activo y sobre todo tiene una peculiaridad también, por lo que estaban comentando, al ser en zona de playa, como en otros clubes, pues la afluencia allí, sobre todo suele ser en septiembre, cuando hacen más actividades, pero nos ha estado comentando tanto el tema de parchís, los viajes culturales que hacen. Bueno, es un club que encima está en una zona, creo que privilegiada de playa y demás, y que en principio, pues bueno, por lo que nos dice por su presidente, pues también bastante, bastante activo. ¿Qué te ha parecido? No, principalmente lo que me ha sorprendido es que lleve 15 años como presidente de la asociación. La verdad que eso es todo un mérito. Y bueno, la verdad que, ostras, da mucho a la gente mayor que vive por allí con la asociación. Lo que a mí me gustaría, oye, ¿por qué no aprovecha la playa, ¿no? Y que hablando están de por allí, abiertas, ¿no? Claro, que se den un baño, que se refresquen, que el agua está fría, pero no tanto. Yo creo que se pueden dar un buen baño por allí. Bueno, tenemos el más mayor y más menor. Pueden ir a uno o a otro. Bueno, está en un muy buen entorno situado Bartolo y el Club de Personas Mayores allí en La Manga, cerca del Hotel Cabana. Y bueno, pues ahora vamos a conocer también lo que nos dice Antonio Lardín, el presidente de Llano del Beal. Hola, soy Antonio Lardín, presidente del Club de Tercera Edad de Llano del Beal, y aquí a mi lado tengo a la secretaria y a un abogado. Entonces, aquí llevo ya 14 años entre 10 de presidente y 4 de la directiva anterior, llevo 14 años y aquí estoy al frente de los juegos que se hacen, juegos de parchís, juegos de cartas, también hacemos baile y tenemos la lotería familiar. Entonces aquí pues lo pasamos estupendamente. Entonces aquí viene mucha gente y ya pues claro, si hacemos el baile pues en el baile no se cobra entrada ni se cobra nada, más que lo que es vale, lo que es el bingo que regalamos comida, no regalamos dinero. El dinero no nos vale. Nosotros regalamos comida y eso es lo que se hace por aquí. Tenemos también nuestra gimnasia, las manualidades y tenemos talleres de memoria. Talleres de memoria también. Y entonces, pues eso es lo que tenemos aquí, que lo echamos mucho de menos por esta pandemia que ha venido. Entonces, pues aquí estamos ya que nos ahogamos ya porque queremos abrir el club contigante. Alberto, ¿qué te ha llamado más la atención de lo que nos ha comentado Antonio?
Bueno, la verdad que hagan manualidades, ¿no? Talleres de memoria para que, bueno, al final, al cabo, con la edad, pues vas perdiendo facultades y tal, y ostras, que se pueda hacer hincapié en eso, pues la verdad que es muy buena idea. A mí me ha sorprendido bastante. ¿Has estado tú por allí, por el Llano del Beal? ¿Conoces? La verdad que no. Voy a tener que ir a visitarlo, estaría bien. Bueno, me han dicho que tienen ganas de abrir. Pues como ocurren todas las semanas y todos los programas, tú no lo sabes porque lógicamente eres un invitado de un puntual programa. Este es el 13º programa que llevamos y yo estoy completando una agenda junto con Grego, nuestro responsable técnico. Estamos completando una agenda de visitas. Por lo tanto, también, en este caso va a depender de tu calendario, pero ya nos organizaremos, tendremos que ir a visitar a nuestros mayores, tanto de La Manga, del Llano del Beal, como en el Polígono Santana. Estaría bien, no hay ninguna duda. ¿Te apuntas? Hombre, por mí no, bueno, hay ningún problema. Ya hay un compromiso. Ya después de los juegos, puedes hacer conmigo lo que quieras, estaré perfecto. Por ahí un par de días. Pues mira, qué satisfacción vamos a tener todos y que te puedan ver y conocer. Bueno, nos queda el tercer presidente, que es Andrés Zamora, del Polígono de Santa Ana. También vamos a conocerlo un poco a él y a su club. Perfecto. Soy Andrés Zamora, presidente del Club de Mayores del Polígono de Santa Ana. Esto es un club pequeño, somos unos 100 y muy pocos, 110 o 120. Estamos en un local social muy de multiuso, porque no tenemos local social para nosotros. Nos gustaría que el ayuntamiento nos echara una mano para hacer un local social. Aquí tengo a mi derecha a la vicepresidenta y a mi izquierda al secretario. Ahora nos dirá las actividades que hacemos. La vicepresidenta, pues el secretario, lleva poco tiempo y no estaba muy enterado de la situación. Le doy la palabra a la vicepresidenta. Hola, soy Antonia. Pues mire, aquí tenemos gimnasia, tenemos manualidades, tenemos nuestros ratitos por la tarde de parchís, tenemos baile, tenemos, bueno, teníamos, pero en fin, esperamos tenerlo de nuevo porque ha sido también todo por la pandemia, que nos han cerrado todos los locales. Pero bueno, a ver si esto se pasa y tenemos suerte de venir otra vez a empezar nuestras actividades y vivir un poco los buenos ratos que aquí pasamos, poniendo nuestros bailes en marcha, nuestros parchís, nuestros bingos, y bien, pues nada más, a ver si tenemos suerte y tenemos la suerte de poderlo retomar. Nada, muchas gracias. Escuchando a Andrés y también a Antonia, vicepresidenta, comentaban que le gustaría también tener la posibilidad de tener un local propio, a lo mejor, dado que están compartiendo ahí un local multiuso en el polígono, igual que otros clubes, ¿no?, que están compartiendo con otras asociaciones. Pero es normal que, si es un club que tiene cerca de 100 y pico asociados, pues de que puedan solicitar el tener una instalación para que ellos puedan, digamos, utilizarla o compartirla también con otras asociaciones, ¿no? No, eso está claro. Plan, por el número de socios, ellos es normal que pidan al ayuntamiento el hecho de ayuda, ¿no?, para tener su propio local y estar, pues, en su ambiente y generar su propio, no sé, su organismo y, sí, y vivir todos, pues, juntos haciendo sus cosas, pues normal que exijan o que pidan que se les ayude y se les apoye en esta causa. Bueno, pues seguro que tomará nota desde el ayuntamiento, desde servicios sociales también, igual que con otros clubes que normalmente atienden sus peticiones y sus demandas y todo llegará. Bueno, hemos conocido ya a nuestros mayores, a nuestros tres mayores. ¿Qué te ha parecido esta inicial presentación de ellos? Hombre, estupendo. La verdad que se desentienden bastante bien. Se nota que están preparados y que, hombre, que son presidentes y que mueven mucha gente. Pues para sí. Mí es un orgullo poder conocerlos. Y fíjate lo que hemos escuchado, el promedio de permanencia que tienen, ¿no? Bueno, algunos de 14, 15 años y demás. Bueno, será que o lo están haciendo muy bien o la gente lo respalda también, pero también es significativo que tengan una continuidad ahí importante, ¿no?
No, eso está claro. Si llevan tantos años en el cargo y están ahí apoyados por el resto, es porque algo tienen que hacer bien. Bueno, pues lo hemos conocido un poco. Ahora ellos también quieren conocerte a ti. Y una de las maneras de conocerte, pues preguntando. Tenemos una sección que se llama Nuestros Mayores Preguntan. Y por este orden te van a hacer una batería de preguntas, a ver cómo, qué te parecen, cómo te desenvuelves y está a ver lo inquietos que son nuestros mayores. Está ¿vale? bien. Vamos estoy, a hacer primero listo. Una pausa y enseguida volvemos con las preguntas de nuestros mayores. Una pausa destinada también a nuestros mayores, porque no pierdas el ritmo, es una sección que tenemos en Telecartagena de lunes a jueves para nuestros mayores, en la cual hay clases de gerontogimnasia, de aquafitness, de baile en línea, porque como no pueden realizarlo y practicarlo en sus clubes, pues desde Telecartagena y en coordinación sobre todo y organización con la Concejalía de Servicios Sociales, hay un espacio, no pierdas el ritmo, que de lunes a jueves a las 10 de la mañana se emite por Telecartagena para que tengan la oportunidad de poder seguirlo. Y lo que hacemos es recordárselo todos los programas para que no se lo pierdan. Ahí está. Sí, es una muy buena iniciativa para que se mantengan activos y no decaigan en estar en la cama sentados y sin hacer nada. Vamos a escucharlo. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No pierdas el ritmo. Vamos entonces a la batería de preguntas que tienen preparada nuestros mayores. Alberto, vamos a escuchar primero la primera pregunta. Serán dos de cada interviniente, de cada presidente. La primera de Bartolomé González, de La Manga. A ver qué tiene preparado para ti. Alberto, ¿a qué edad empezaste a nadar y a competir? Hola, Bartolo. Bueno, si no me equivoco mal, porque yo también se me va un poco la memoria, aunque soy joven, pero aún tengo mis dudas. Creo que empecé a entrenar o empecé a aprender a nadar sobre los 3-4 años, pues siempre me gustaba estar en la piscina, pues me tiraban y ahí me encantaba estar sumergido con la cabeza dentro del agua. Y a competir yo creo que ya fue un pelín más tarde, aproximadamente sobre pues, los 7-8 años de edad. ¿Y esa competición cuál fue? Esa primera competición, digamos, ¿te acuerdas? Sí. Porque tengo ahí datos sí. que me dicen que es la de travesía en el puerto de sí. Cartagena. Sí. Bueno, antes había competido, pero con el club y en piscina, en algún trofeillo que daban ellos, de nada, una competición de 25 metros, de nada. Pero la primera competición así que yo recuerdo y recuerdo muy bien, pues fue la travesía del puerto de Cartagena, que se celebra pues, en los cartageneses y romanos. Y eran aproximadamente unos 400 metros. Y yo recuerdo pues eso, tirarme, llegué el último, llegué con un compañero mío y recuerdo habérmelo pasado muy bien, me lo pasé muy bien. En esa carrera fue donde hubo el error de la fecha de nacimiento, exacto, de año de nacimiento. Exacto, yo competí con la gente que tenía un año, digamos un año menos, ¿no? En el 97 y yo al ser del 98 pues no podía nadar y pues hubo ese error y acabé compitiendo. Y me dieron el premio al nadador más joven de la travesía. Durante dos años seguidos me dieron el premio al más joven. Es decir, tienes muy buen recuerdo de ese momento, sí, ¿no? Sí, sí. Para mí creo que fue lo que me enganchó al hecho de seguir en este deporte, en esta disciplina. Vale, vamos con la segunda pregunta de Bartolo. Alberto, ¿por qué elegiste aguas abiertas para la natación y no otra modalidad? Bueno, principalmente, como he dicho antes, probablemente me enganché por la travesía del puerto de Cartagena
pero probablemente también sea por mi club, porque al fin y al cabo en mi club pues teníamos nadadores que tenían muy buena representación internacionalmente en la disciplina de aguas abiertas, es un club que se ha dedicado a ello. El mismo ejemplo es Margarita Domínguez, pues, subcampeona del mundo en 25 kilómetros, ¿no? Campeona de Europa. Entonces, claro, son cosas que, aunque no te des cuenta del todo, pero que están ahí y te fijas en ellos, quieres aspirar a ser como ellos, y eso es lo que te da el camino para a donde estoy ahora y al fin y al cabo pues, estar influido en la natación, pero en las aguas abiertas. Sí, suele ocurrir en muchas disciplinas. Me refiero a lo mejor de ámbito local o regional, es decir, en función si hay algún deportista que destaca en algún deporte, pues suele ser como un ejemplo para cada uno, ¿no? Y tú lo acabas de comentar, el tema a lo mejor de Margarita, también de su hermana y demás que hayan participado y encima hayan tenido una muy buena trayectoria en aguas abiertas, pues a lo mejor, y lo acabas de decir tú, eso también te indujo junto con la participación en la travesía, a que te haya especializado ahí, ¿no? Sí, hemos tenido, por suerte, pues muchos referentes, muchas personas, tanto en el Club Áncora como en la región de Murcia, pues en el ámbito de la natación, y creo que es de admirar y de apoyar, ¿no? El hecho de ¿por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué salen nadadores de este calibre en una ciudad, pues eso, humilde, ¿no? Podemos decir, bueno, tenemos unas instalaciones enormes como podrían tener en otros sitios. Sí. Y la verdad que también pues aquí detrás puede estar el trabajo de Margarita. ¿Por qué dónde entrenas tú aquí en Cartagena cuando entrenas, o el club, tu club, dónde entrenas? Entrenamos nosotros en el Arsenal, en la piscina de los militares, digamos, ¿no? Bueno. Y bueno, esto nace de hace muchísimos años en una unión de los clubes por Paco Domínguez, y al final en la que impulsó el Áncora, en este caso mi grupo, fue Margarita Cabeza, la madre de Margarita Domínguez, y con Paco. O sea, la verdad que son un dúo. Bueno, hay mucha gente aquí en el deporte de la natación muy importante, pero si hay que hablar de nombres, Margarita Cabeza, Paco Domínguez, creo que tiene un sitio. Exacto, top, exacto. Aquí no en Cartagena, sino en la región, ¿no? Sí, ha sido el dúo que ha llevado la natación de la región de Murcia a lo más alto. Muy bien, seguimos con nuestras preguntas, ¿vale? Vamos a escuchar ahora a Antonio Lardín, el presidente de Llano del Beal. Vamos a ver. Alberto, ¿cuáles son las características de las aguas abiertas? Bueno, me han dicho Antonio, la verdad que las características de aguas abiertas pues es el hecho de nadar en el mar o en un ambiente, digamos, natural, ¿no? Porque en piscina pues estamos en una piscina con su calle, su carril, cada uno nada en su línea, ¿no? Entonces ganan más rápido, pero en aguas abiertas nadamos todos juntos, en piquete, saltamos todos a la vez. Entonces, claro, nos enfrentamos conjunto, aparte de pues, el medio, de que no estamos encerrados, por eso aguas abiertas, nadamos todos juntos y es lo que principalmente marca la diferencia. A partir de pues, la orientación, el tema de que son pruebas distancias más largas, por eso, ¿no? El tema de giro de boyas, son circuitos que suelen ser más en ambiente cerrado, dentro de lo que puede ser, pues, imagínate, el mar menor, pues allí un par de boyas, un circuito, como podría ser el ciclismo o un circuito como podría ser en la Fórmula 1, pues sales de una parrilla de salida y cometes o haces las vueltas que tengas que realizar y vuelves a entrar. Pero también, por ejemplo, una curiosidad, Alberto, en relación a la vestimenta que lleváis, en función del agua, si es fría o caliente, entiendo yo. Y también, ¿hay alguna normativa de, bueno, pues si se puede adelantar por la derecha, por la izquierda, estoy cerca, hay que guardar una distancia, una... No sé. Te explico. No, principalmente nadamos todos juntos, nos damos golpes, la verdad que... ¿Pero hay descalificación o hay...? Hay tarjetas amarillas y rojas,
en el caso de que te pase, como no podría ser en el fútbol, si tú cometes una falta o el árbitro te ve, porque normalmente las embarcaciones van alrededor de lo que sería pues el pack de los nadadores todos juntos nadando. Entonces, claro, si tú cometes una infracción, pues ya sea si te saltas una boya, pues tarjeta roja, si das un golpe y te ven, pues tarjeta amarilla. Normalmente los golpes están por debajo del agua y muy poca gente o muy pocos árbitros observan lo que puede ocurrir. Entonces, normalmente pues pitan para que el grupo se abra. Y como has dicho, de agua caliente, agua fría, cuando solemos nadar, por ejemplo, en temperaturas donde el agua está a 14, 15 grados, pues usamos un traje completo de neopreno para evitar pues, que la temperatura nos dé una hipotermia o más bien por el tema de salud. Y cuando las aguas son más calientes, pues ya usamos trajes de natación pues normal. También de cuerpo entero, porque para tener un beneficio, ¿no?, en la flotabilidad del agua, pero usamos trajes que no nos, tampoco nos agobian del todo y tampoco nos producen el tema de calor para estar más aireado, digamos, de alguna manera, y estar más frescos. Muy bien. Vamos a continuar con Antonio, que tiene otra segunda pregunta para ti. ¿Qué supone para ti poder participar en los Juegos Olímpicos? La verdad es que es el sueño de cualquier deportista. Participar en unos Juegos Olímpicos no deja de ser un orgullo el hecho de representar a tu país, pero apartando estas situaciones, ¿no?, esto de el patriotismo y tal, ¿no?, el hecho de sentirse orgulloso por representar a los que te quieren, ¿no?, todo esto, también es una satisfacción personal. El hecho de... Es lo que más se puede aspirar un deportista, y luego el hecho de pelear por una medalla o pelear por hacer tu mejor papel en unos juegos, es casi como ir a la guerra, ¿no? Allí te plantas, te enfrentas a los pitracos más grandes de todo el mundo y entonces, claro, no deja de ser una satisfacción y un orgullo el poder estar ahí. Muy bien, pues vamos a ver ese orgullo, que ya queda poco para poder hacerlo físicamente, ¿no? Continuamos con nuestro último club, que es Andrés Zamora, del Polígono Residencial Santa Ana. También te va a hacer dos preguntas. Vamos a escuchar la primera. Alberto, dime alguno de tus mejores momentos en la natación. Bueno, tengo varios guardados para mí. Hay sitios que me ha gustado mucho visitar, por ejemplo, el hecho de ir a visitar cosas, pues ya creo que es algo memorable de mencionar. Pero principalmente a la clasificación a los Juegos, pues fue el momento pues, que más me llena, ¿no?, o que más me siento orgulloso de ello y más contento estoy. También pues cuando fui campeón de España, por ejemplo, por primera vez, absoluto, pues es algo que llevas mucho tiempo peleando, trabajando muy duro y cuando lo consigues, pues te sientes contento contigo mismo, te sientes orgulloso del trabajo que haces y es más de estos momentos de los que me gustaría pues quedarme con ellos, ¿no?, y compartir con vosotros. Bueno, vamos a decir que aunque lo sabemos todo y demás, pero no lo hemos comentado aquí, que tu especialidad, y valga la redundancia, en aguas abiertas, que no lo hemos comentado, son los 10 kilómetros, ¿no? Sí, es la única prueba olímpica. Hay otras modalidades en el ámbito de las aguas abiertas. Hay un 5 kilómetros, que es en torno a una hora, los 10, que es la prueba olímpica, que se asemeja al maratón, es pues unas 2 horas. Luego está un relevo, hay un relevo de 2 chicas y 2 chicos en un 5 kilómetros pero partido, cada uno nada una posta de 1.250 metros. Y luego está la prueba más larga de todas, que son los 25 kilómetros, que es en torno a las 5 horas de competición. Que también lo has hecho en alguna ocasión, ¿no? Sí, ya llevo 2 ocasiones de nadarlo, una en el Campeonato de Europa de 2018 y la otra después de clasificarme para los Juegos en el Campeonato del Mundo de 2019. 5 horas largas nadando. Sí. La verdad que... Bueno, aquí cada uno tiene sus trucos. Yo, por ejemplo, pues tengo la suerte de tener una buena cabeza y soy capaz de evadirme de lo que estoy haciendo. Entonces me meto en una especie de sistema de mantra, ¿no? Un mente en blanco, como para que la gente lo entienda un poco. Y entonces
no eres consciente de lo que estás haciendo. Estás nadando como si estuvieras, no sé, seguro que a mucha gente le habrá pasado el hecho de quedarse como empanado, ¿no? De estar ahí haciendo algo y decir de repente, hostia, ¿qué estaba haciendo? Pues eso es... Y ya he hecho 3 kilómetros más. Exacto, y eso es un sistema que se entrena y cada uno tendrá su manera de inducirse en ese mente en blanco. Entiendo. Porque claro, al estar nadando 5 horas no puedes estar pensando ni en cuánto me queda, ni ahora qué voy a hacer. Estás pendiente a la carrera porque siempre ocurren cosas que tienes que estar pendiente y tienes que estar también atento a cuándo tienes que beber y tal, pero normalmente nadas en una situación de, digamos, como sueño. Sí, tú lo comenta de una manera muy fácil, pero hay que estar ahí. Hay que estar entrenado para sí, para igual que los que hacen los maratones y los que hacen tal, sí. Claro, al final. Pero principalmente los 25 kilómetros, que son esas pruebas tan largas, son más de cabeza. Son más de haber entrenado la cabeza que más físicamente. Físicamente tienes que estar preparado porque no dejan de ser 5 horas nadando. Pero mentalmente es donde marca la diferencia con el resto de rivales. Muy bien, pues nos queda una pregunta, Andrés, y terminamos con esta sección. Vamos a escuchar. ¿Cuál es tu objetivo en la participación en los Juegos de Tokio? Bueno, Andrés, es difícil contestar esa pregunta, pero para mí lo primordial y que me sentiría más orgulloso de realizar no es un puesto o una medalla, sino el hecho de ir, disfrutar y afrontarlo de la mejor manera posible. Entonces, claro, decirte que voy a ir a luchar por una medalla, pues es muy bonito y probablemente sea un objetivo consecuente al lado de ir a disfrutar, pero yo quiero ir a disfrutar mi momento y quiero que sea mi momento y voy a por todas. Bueno, hemos terminado esta sección. ¿Qué te han parecido nuestros mayores en sus preguntas hacia ti? Muy bien, muy directos. Han ido a lo que interesa y creo que habrán conocido un poquito más sobre el deporte de aguas abiertas conmigo. Seguro que sí. Pues ahora dentro de un rato te va a tocar a ti prepararte. Sabemos que tiene ahí preparada alguna pregunta para ellos, ¿vale? Pero antes de entrar en esa sección, vamos a seguir un poco contigo, comentar algunas cosas que ya las hemos ido comentando sobre la marcha porque han ido saliendo. Pero bueno, también tus inicios de la natación, Alberto, entiendo que debe haber nombres importantes por los cuales, sobre todo en la parte de entrenadores actualmente y de atrás, antes habías comentado un primer nombre como David Victoria, Margarita Cabezas, Paco Domínguez y, bueno, pues también tu actual entrenador, francés, ¿cómo se llama? Fred Berniu, que bueno, pues que también entrena, ¿no?, a Mireia Belmonte y demás, y ahora mismo lleva 2 o 3 años allí en el CAR, entrenando prácticamente a diario también con una campeona como Mireia. ¿Qué nos dice o qué te dicen a ti esos nombres? David Victoria, ¿qué significan para ti? Paco Domínguez, Margarita Cabezas. Es complicado responder porque te vienen a la cabeza pues, muchos recuerdos que vives con ello. Por ejemplo, David a mí fue la persona que prácticamente me enseñó a nadar. He estado en competiciones con él numerosas ocasiones. Él ha estado a mi lado probablemente más que nadie en el tema de entrenamiento. Es que él me enseñó a nadar. Entonces, es complicado decirte lo que puede o no puede sentir una persona. Porque yo le tengo mucha admiración. Porque probablemente sin él yo no estaría a día de hoy aquí hablando contigo. ¿Él fue el que te puso el apodo de Maki? Margarita, creo que fue, si no me equivoco mal, creo que fue Margarita la que me dio el apodo como tal. Pero David ya fue el que me cogió y me dijo, este chaval tiene que enseñarlo a nadar. ¿Por qué lo de Maki? Entiendo por lo que puede ser. era bastante hiperactivo en el sentido de movía mucho, Dan, y entonces en el agua era como pegarle muchos golpes al agua, moverme muy rápido, ¿no? Como entonces, una máquina. Claro, ¿no? Exacto, iba por ahí. Entonces, claro, ellos ya, vamos a llamarle Maki.
Entonces pues, me quedé con ese apodo y de hecho aquí todos mis amigos, toda la gente del ámbito de natación, incluso Fred actualmente me reconoce como Maki, me hablan de Maki. Me he quedado con él. Bueno, la federación normalmente, por información que tenemos y sobre todo que nos ha documentado muy bien Paco Domínguez, hasta creo que ha sido en tu caso, no becaba a nadadores de la modalidad de aguas abiertas, ¿no? Sin embargo, contigo empezó o se rompió una norma, o más que una norma, digamos, ha habido una excepción. ¿Por qué crees tú que ha sido eso? Es difícil, pero imagino que la respuesta es sencilla. El seleccionador tuvo que ver algo en mí para darme esa opción. Tuvo que ver algo de decir, ostras, está entrenando en estas condiciones o está haciendo esto, esto y esto, y esta gente que está entrenando más o está haciendo diferentes cosas y están a la par en resultados. Entonces, algo tuvo que ver él, el seleccionador en este caso, pues creo que Ricardo Barreda y Albert Ubella eran los que estaban allí, que me gusta nombrarlos, aunque la gente no los conozca, pero a mí me gusta nombrarlos. Fueron las personas que ellos entendieron y vieron que había posibilidad de mejoras si abrían la mano y cogían a nadadores de aguas abiertas para llevar al grupo, aunque no tuvieran unos tiempos o unos registros como podían ser los míos, que tampoco eran del otro mundo, eran algo de cualquier persona. Pero luego destinado en aguas abiertas, que eran disciplinas distintas y ellos lo emparejaban bastante, se dieron cuenta de que pues estaba la posibilidad de que pudieran mejorar en el ámbito de las aguas abiertas. Entonces, al igual que cuando abrieron la mano conmigo, pues fuimos tres nadadores más con el grupo de Fred. Entonces, ostras, es algo de que al final no se me ha arrepentido, que les ha salido bien, que a mí he aprovechado de la situación. Ha sido una buena apuesta. Ahí está. Entonces, al final, probablemente apostaron por mí, se la jugaron, por así decirlo, a romper una norma o a añadirme al equipo sin estar, y al fin y al cabo pues salieron los resultados. Así que yo, por aquello, pues estoy muy contento y muy orgulloso de que ellos tomaran esa decisión. Pues los resultados, ahí están. Desde 2018 prácticamente estás en el CAR, ¿no? Allí entrenando, concentrado, viviendo por y para tu deporte, la natación. Eso también conlleva un distanciamiento con la familia y no estar cerca, el no verlo. ¿Cómo llevas esa situación? Estará ya más que adaptado, pero ¿cómo fue ese cambio tan brusco también? Sí, hombre, ahora mejor, pero lo que recuerdo es que era como una concentración que no acababa de terminar nunca. Había ido a veces pues a entrenar fuera o estar, pues no sé, un mes en Sierra Nevada o un poquito menos, tres semanas o dos semanas fuera, una semana de concentración. Entonces era como una concentración que no acababa de terminar. Y claro, te dabas cuenta de, ostras, no he visto a mis amigos, mis padres, mi familia entera, no veía a nadie, era como estar pues allí, convivía allí, pero lo acabé aceptando porque sabía que era lo que tenía que hacer. Y sí que es verdad que los primeros meses pues eran un poco raros de sentirme, no mal, pero sentirme no a gusto con estar allí o un poco era demasiado diferente. Y al final pues te ibas dando cuenta de que era por ti, que esto merecía la pena, que había que pagar el precio, que había que trabajar duro, que ya llegaría el momento de volver a casa, que había que estar tranquilo, que había que aceptar el cambio. Y al fin y al cabo, pues a día de hoy me siento orgulloso de haber tomado esa decisión. Entonces, al principio en la introducción hemos dicho inteligencia, humildad y determinación. ¿Te parece palabras que te pueden calificar en gran medida a ti, a tu, digamos, como persona a la hora de...? No soy de echarme flores, no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, ahora estamos aquí en confianza y no hay ningún problema. Ahora que no te ve nadie... bueno, probablemente de las tres semanas... Lo han dicho gente muy cercana a ti, que te conoce muchos años. Sí, lo sé. Es por algo, ¿no? No, probablemente la determinación sea algo que de verdad sea de las tres, probablemente sea la que más
se enmarque conmigo, ¿no? O vaya de la mano conmigo. Siempre he querido algo y he ido a por ello en busca de lo que dijeran o que pasara o... No sé cómo explicarte, pero era el hecho de afrontar cada decisión que tomara en pro y los contras a dónde iban relacionados y siempre optando por el camino de lo que quería. Entonces creo que eso también en un deportista es lo más importante, el hecho de saber lo que quiere y luchar por ello. Y creo que la determinación es lo que va más conmigo. Pues porque, ahora... inteligencia y tal, bueno, soy alguien que piensa bastante en las cosas y que me gusta hacer lo correcto. Entonces, bueno, tampoco es una cualidad que... Bueno, pero eso ya es ser inteligente. Hacer lo correcto en el momento oportuno es inteligente. Pues vamos a ver, ahora te toca a ti, a ver qué le vas a preguntar a nuestros mayores que están esperando a tus preguntas y que le devuelvas un poco la moneda, ¿vale? Lo tengo bien pensado. Vamos a empezar con Bartolomé González, presidente del Club de Personas Mayores de La Manga. Cuando quieras le haces tu primera pregunta, Alberto. Oye, Bartolo, ¿qué tal se te da el deporte de la natación? ¿Y por allí tienes sitio para practicarlo bien? Pues tengo muchos sitios donde nadar. Además, es un deporte muy completo que me gusta mucho. Y a pesar de que voy a cumplir 84 años, sigo practicándolo y nado bastante bien. Ostras, con 84 años estar nadando tiene mucho mérito. Voy a ir a verte a ver qué tal nadas, te voy a corregir algunas cosas seguro. Tú lo has dicho, la edad que tiene, no sé si será muy normal, pero sí es muy recomendable y saludable, ¿no? Es un mérito, la verdad, es un mérito. Normalmente, ostras, con 84 años estar nadando y tener una vida pues, saludable y hacer deporte, no lo hace cualquiera. Tiene un entorno también bonito. Y bueno, que será, entiendo que será, pues a lo mejor parte del Mar Mayor cuando esté bien, si no el Mar Menor, que tiene un lugar idóneo para poder... Sí. Y es bueno, lo tiene que aprovechar y disfrutar. Vale. Bueno, pues seguimos con nuestra batería de preguntas, ¿vale? ¿Estás preparado para hacerle la pregunta a Antonio Lardín, de Llano del Beal? Perfecto, vamos a ello. Bueno, Antonio, ¿qué es lo que echas de menos en estos momentos? ¿Y la pandemia? ¿De qué tal? ¿Cómo va todo? Pues mira, echo de menos todo. Hasta incluso los domingos aquí que lo pasamos muy bien en los bailes. Y entonces, pues, causa por eso, pues no podemos ni estar con los amigos, ni con la familia, a duras penas podemos estar. Y recordar a los que se han ido, que eran socios de aquí del club, y que nos acordamos mucho de ellos. Hemos escuchado, pues como en otros centros, la pérdida que han tenido de compañeros, ¿no? De ahí del propio club, que no han podido ni van a poder volver a poder disfrutar de esos ratos tan agradables que pasan en los clubes. Y bueno, por otra parte, sí han comentado la gana y la satisfacción que tienen de volver para poder echar sus bailes, porque es un club muy bailón ahí en el Llano. Pero fíjate el contraste, ¿no? de una situación de pérdida de compañeros que también ha sufrido por todo esto de la pandemia, pero deseando ya otra vez volver allí a su centro. Es una gran lástima y pues sí, da mucho que pensar y mucha pena de la gente que no ha podido probablemente pues, disfrutar de los últimos momentos con sus familiares. Y la verdad que se lo tomen con entusiasmo y con muchas ganas de volver a eso, a bailar y a disfrutar de con sus compañeros. Es un gusto oír que quieren, que tienen muchas ganas de hacerlo. Lo decimos siempre, pero lo decimos una vez más. Está ya muy cerquita para poder volver y llegar otra vez a los centros y que disfruten y pasen esos ratos tan agradables con sus compañeros. Así que ya queda menos. Y a volver con esa gana y esa ansia que nos trasladáis en cada semana aquí participando y colaborando con nosotros. Nos queda Andrés Zamora. Prepárate y lánzale a Andrés la pregunta, ¿vale? A ver qué nos contesta. Ahí vamos. Hola Andrés, coméntanos a todos un poco cómo es un día de tu vida normal allí en el Polígono de Santana. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Un día normal, por la mañana cuando me levanto, lo primero es andar un rato. Después hacerle los mandados a la señora. Después si tengo que hacer algo para el club, tengo una directiva muy maja.
Si tengo que hacer algo para el club, aunque ahora como está cerrado, pues no hay nada, muchas cosas pendientes para hacer. Y por la tarde, pues igual, andar un rato y sofá y tele. Nos comenta Andrés que, bueno, por lo que hemos escuchado, muy andarín, tanto por la mañana como por la tarde. Al final es bueno. Bartolo nos comentaba lo de la manga, que él a su edad sigue nadando y practicando. Es decir, que vemos a nuestros mayores también con esa ganas de hacer deporte, de hacer vida saludable. ¿Qué te parece? No, a mí lo que más me gusta es lo que ha dicho de que va a andar por las mañanas y luego por las tardes también se da sus vueltas. Hombre, yo lo invito desde aquí a innovar un poquito más, ¿no? A ir ahí al Polígono Santana, a darse un baño, a cambiar un poquito, ¿no? Las cosas. Pues dale instrucciones. Entonces, consejo, Alberto. Desde aquí ya sabes que te animo mucho a que hagas un poquito más de deporte, que pruebes cosas nuevas, pues ir a darte un baño. Porque claro, lo del pino está muy bien, pero lo puedes hacer, déjatelo solo para los fines de semana. Pero bueno, siempre y cuando haga los recados que le indica su señora, eso es fundamental. Si eso, no, eso es fundamental, si no ya sabes que te van a castigar. Y un poco de sofá y tele, no mucho sofá y tele, ¿o qué? No, yo no lo recomiendo mucho, yo no te recomiendo estar sentado, creo que no tienes nada que ver mucho delante de la tele. Creo que es mejor que aproveches, que disfrutes, que salgas, que vivas y que disfrutes del sol y de la alegría de los demás, y a ver si abren pronto la asociación, ¿no? Te lo has dicho antes, estaba cerrado. Sí, estamos en ello y esperamos que para la vuelta de verano y demás, por septiembre, si todo va perfecto como indica la situación, pues habrá esa oportunidad y seguro que, bueno, ellos son los primeros que están deseándolo y que lo necesitan también, y que también les va a venir muy bien, pues física y sobre todo mentalmente, ¿no? Porque es su sitio y lugar de encuentro. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que han estado muy bien tus preguntas, también muy perspicaz ahí, muy. Estamos llegando a la parte final del programa. ¿Cómo te estás encontrando? ¿Qué tal el rato aquí con nosotros en categoría mayores? Yo estoy muy calmado, estoy muy tranquilo. La verdad que me ha encantado poder disfrutar de estos momentos y la verdad que una lástima, ¿no?, que llegue a este final. Bueno, antes de que lleguemos a la parte final, como he dicho anteriormente, en la cual pues también te voy a pedir que envíes un mensaje a todos nuestros mayores, un mensaje que siempre hace nuestro invitado, y también te haremos una pregunta tipo al finalizar, pero me gustaría que veas un mensaje que tienes ahí también para ti, cuando quieras. Alberto, cariño, cuántas ganas tenía de verte y poder abrazarte. Hacía mucho tiempo que no lo podíamos hacer porque estabas siempre muy lejos, pero te deseo toda la suerte del mundo porque te la mereces. Eres muy buena persona y todo el que te conozca sabe que digo la verdad. Te veo mucho en la televisión, cada vez que nada te veo y te mando mucha fuerza desde aquí, desde la casa. Te deseo que tengas suerte y termines tu carrera con la ilusión que la empezaste, porque eras bien pequeñín y ya estabas nadando en la bañera de tu casa. Yo sé que tu misión es esa, así que ten fe y verás cómo llega a puerto. No sé qué decirte más cosas porque te diría tantas, pero tenemos también tan poco tiempo. Te abrazo, te mando muchos besos, te ayudo con el pensamiento y quisiera poder ayudarte con lo que fuera. No sé qué más te puedo decir, cariño, que tengas mucha suerte y que puedas venir a vernos de vez en cuando. ¿Quién es? Es mi... la yaya. La yaya. Es mi abuela. Estaba escuchando la parte final y decía, dice, no sé en qué puedo ayudarte. Estaba diciendo, si pudiera ayudarte, bueno, ya con el mensaje, que la verdad es que se expresa bastante bien. Y me daba la sensación, me decía tu madre, que ha sido cómplice,
para poner, pero cómplice en tiempo récord, porque apenas teníamos tiempo récord y tu madre ha... Yo creo que ni el equipo de producción nuestro lo hubiera hecho tan bien como lo ha hecho tu madre, ¿no? Y luego escuchar a tu abuela, pero bueno, creo que el mensaje al final de una, encima, tu persona mayor, que yo no sé si tienes más abuelos o no, pero bueno, tu yaya, como tú le comentas, incluso estaba nerviosa a la hora de hacer la grabación, no había sumado, pero vamos, yo la he escuchado perfectamente ahí, como se ha desenvuelto. Me lo imagino, no sé cuánto tiempo le habrá tomado hacer este vídeo, imagino que bastante, pero lo ha hecho muy bien, al final lo han conseguido ambas, lo han hecho muy bien. Han conseguido sacarme unas lágrimas que... No es fácil, sacarme a mí una lagrimilla, pero bueno, es muy emotivo. Lo que ha dicho que cómo me puede ayudar, ya lo haces. El hecho de estar, yo para mí siempre estás presente, así que no hay ningún problema y no te preocupes que no me puedes ayudar más de lo que ya haces. Con el hecho de que estés con nosotros, es suficiente. Por cierto, ¿cómo se llama tu abuela? Blasa. Muy bien. Pues Blasa, muchísimas gracias. Y por tu colaboración y ese mensaje a tu nieto. Bueno, estamos llegando, como hemos dicho, en la parte final, que siempre una parte un poco más emotiva también, no porque sea la despedida, sino porque bueno, hay momentos como este que creo que son también buenos y bonitos y hay que hacerlo. Y sí te voy a pedir que te prepares un mensaje para nuestros mayores a esa cámara, pero antes de despedir a nuestros mayores, que también se van a despedir ellos, me gustaría que nos dijeras para ti qué significa el término tercera edad o persona mayor, qué significado crees que tiene en la sociedad actual o debe tener, bajo tu punto de vista. Las personas mayores son las que estuvieron antes que nosotros y al fin y al cabo no nos podemos olvidar ni de dónde venimos ni de... digamos, de lo que nos han enseñado, nos dejan de enseñar. Ellas son la voz de la experiencia. Ellos, como dice el refrán, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, claro, ellos son la voz de la experiencia, han vivido más que nosotros, son personas a las que merece la pena escuchar, tanto sus vivencias o por lo que han pasado o lo que habrán sufrido. Y para mí es eso, para mí son la voz que guía nuestro camino y no deja de ser algo en lo que nos tenemos que centrar y apoyar siempre. Alberto, pues te invito en esta parte final, como te comentaba anteriormente, a que le puedas enviar un mensaje a nuestros mayores en la línea que tú quieras y creas conveniente. Ahí tienes la cámara para ello. Bueno, en lo primero, la vida son 2 días. Y dormimos uno y el otro hay que vivirlo. Entonces yo desde aquí os animo a todos a que salgáis, disfrutéis, viváis cosas que aún no habéis hecho, que os quitéis de todo encima de lo que queráis hacer, que no os deje nada en la conciencia. Si queréis abrazar a vuestros seres queridos, hacerlo ahora, porque luego el día de mañana nunca se sabe lo que puede pasar. Siempre invitar a la gente, o me gusta invitar a la gente, a pesar de que a mí me cuesta mucho expresar sus sentimientos, y decir lo que siente y decir te quiero, a veces a mí me pesa mucho y me cuesta mucho, pero es algo que intento cambiar en mí y para que luego el día de mañana nunca te arrepientas de no haber hecho algo. Entonces, si ahora yo considero que es el momento de todos vosotros de disfrutar cada día, salir fuera, hacer deporte, como no, mantenerse activo para tener una buena salud y aguantar muchísimos más años, que ya te digo, la vida son 2 días y hay que disfrutarla lo máximo que se pueda. Muy bien, Alberto, pues a colación de lo que acabas de decir y este mensaje, pues vamos a escuchar también en esta despedida, la parte final del programa, lo que nuestros mayores pues nos dicen en su despedida. Muchas gracias también a Bartolo de La Manga, a Antonio Lardín y su junta directiva también, de Llano del Beal y por supuesto a Andrés Zamora y a su junta directiva también del Polígono Santa Ana. Agradecerte que hayas estado con nosotros, sabemos tu agenda y tu calendario, de hecho lo estuvimos hablando hace yo creo que un par de meses, ¿no?
y tú has sido puntual, dijiste que y me llamaste que iba a estar 3-4 días aquí, lo hemos aprovechado y agradecerte que hayas estado con nosotros, con nuestros mayores, con todos los televidentes, porque al final, aunque sea un programa dedicado a ellos, pero lo ven todo el mundo y es para verlo todas las personas. Desearte las mayores de la suerte para tu cita en Tokio y bueno, espero que te hayas encontrado cómodo y a gusto aquí este rato con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, el placer es totalmente mío. La verdad que he disfrutado muchísimo pudiendo compartir pues un poco de mi día a día, de aguas abiertas, de todo un poco, y ha sido una experiencia muy muy bonita, así que muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte y que te vaya muy bien en Tokio. Gracias. Desde aquí, pues un fuerte abrazo a todos. Bueno, pues quiero agradecerle al Ayuntamiento y a Servicios Sociales de Cartagena que se hayan acordado de nosotros y es muy importante, pues eso, que tengamos contacto con todos los clubes y aquí los invitamos a todos los clubes, a quien quiera, a venir cuando esté esto abierto, nada más, y muchas gracias. Bueno, pues para la despedida quisiera invitar a María Beteta, que es una gran amiga nuestra, invitar a Alberto cuando algún día podamos venir por aquí y recordar por todo, porque esto es una cosa que no se puede olvidar nunca. Entonces no tenemos invitar Tele Cartagena, que gracias a ella nos están viendo el club nuestro de aquí del Llano, porque el club nuestro de aquí del Llano, aparte de pequeño, mucha gente no lo conocía, y gracias a Tele Cartagena lo están viendo por ahí. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, ahora mismo también, pues cuando esto diga de abrirse, no olvidarse del club y seguir viniendo como todos los domingos se venía, ¿eh? Y nos han mentado que Paco puede venir con Alberto, y María Beteta puede venir cuando quiera para que vean los domingos cómo se pone esto, lo bien que se pasa y la buena unión que hay. Y al bingo, que bueno, familiar, ¿cómo se dice? Bingo familiar, que es cosa de comida. Así que esperamos cuando esto se abra a seguir la lucha como siempre, a divertirse y a bailar. Tenemos 4 dúos que ya los conocéis vosotros. Bueno, ya nada más que eso, ya Isabel, di tú algo. Pues nada, Isabel es la que vende los cartones. Sí, yo soy la que vende los cupones y que dice que no se me escapa una. Y que nada, que cuando se pueda abrir esto, que sea pronto y que siga viniendo todos los amigos que tenemos a pasarlo bien con nosotros. Bueno, agradeceros a todos por lo que estáis haciendo, a lo mismo a Tele Cartagena, aunque yo no tengo Tele Cartagena. Que a María Beteta y a Alberto y a todos los que estéis colaborando, si queréis venir a hacernos una visita cuando estemos funcionando, los sábados en la tarde, tenemos lotería familiar y una merienda. Ahora les dejo la palabra a la vicepresidenta. Hola, pues mira, con muchas ganas de retomar ya nuestra lotería familiar, nuestros bailes, nuestro parchís, nuestras partiditas ahí por la tarde. En fin, pues nada, muchas ganas de retomarlo todo. Así que nada, pues muy atento. ¿El secretario quiere decir algo? Pues yo también despedirme en nombre de la asociación y agradecerle muchísimo a mis compañeros la ayuda que me están prestando por el poco tiempo que llevo. Y bueno, y a Tele Cartagena, como ha dicho Andrés, pues agradecerle también la visita. Aquí tenéis vuestra casa. Gracias.